Cristo, que en tu ayuda pronto vendrá. Dios con su manto quiere cubrirlo, su amor eterno no sostendrá. Palabra lo ha prometido, no estamos solos, conmigo va. Dios es la fuente inagotable, donde la novia descansa ya. Cristo, que en tu ayuda pronto vendrá. Dios con su manto quiere sostendrá. Aleluya. Vamos a orar. Padre celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, Padre amado, por esta gran oportunidad que tenemos, Señor, de venir a este lugar preparado por ti, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que tu parte de tu novia viniese a adorarte, a rendirte culto, a darte gracias, a pedirte perdón por nuestra falta, nuestros pecados, toda culpa, Señor, bórrala, Padre amado. Sabemos que ya lo hiciste allá en la cruz del Calvario, Señor, pero cada día pecamos contra ti, cada día necesitamos arrepentirnos, Padre amado. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta noche, sabiendo que tú estás aquí, Padre amado, en medio de nosotros, Señor. Padre, bendice a nuestros hermanos allá, a nuestro hermano Rodrigo y toda su familia que están en sintonía. Ellos también tienen allí el culto preparado para verlo a través de la pantalla, a través de internet, Señor. Que sea tú, Señor Jesucristo, llevando un avivamiento a cada uno de ellos en su corazón, igual que a cada uno de nosotros y cada hermano que nos ve a través de internet. Que podamos sentir tu presencia, Padre, esta noche. Y queremos hacerlo en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Dios les bendiga, hermano Rodrigo, a usted y toda la familia. Les recordamos y deseamos que la pasen bien, que puedan descansar, que puedan regocijarse en ese lugar. Ahora vamos a regocijarnos con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que somos de Él. ¿Cuántos son de Él, mi hermano? Somos de Cristo. Vamos a decirle: soy de Él, con gozo y con alegría. Aleluya. Día de fiesta, día de gozo, en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor. Y unidos alabemos al Señor. Dígale: soy de Él.
hermoso es decir que soy de Él. Decir que soy de Él. Y esperamos su venida y el llamado de su amor, uniendo los corazones por el fuego de su amor. Y seremos transformados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre, el Salvador. Dígale, mi hermano. Aleluya, somos de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Santo Espíritu, dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones, llenos de tu grande amor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón. Y unidos alabemos al Señor. Digámosle. Soy de Él, aleluya, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Y Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida. No lo voy a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, ha tomado mi vida. No lo voy a dejar. Perdido estaba yo, estaba yo, mas Cristo nos encontró. Me encontró. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida. No lo voy a dejar. Me sigo enamorando. Me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Perdido estaba yo, no estaba. Y hoy doy gloria a Dios porque me encontró, me encontró. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida. Cristo ha tomado mi vida, Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida, no lo voy a dejar. ¡Gloria, aleluya! ¿Cuántos son de Cristo? Los que somos de Cristo luchamos hasta el fin. Vamos a decirle, hasta el fin lucharé, todos con alegría y decisión. Porque sé que Él me puede salvar y promete llevarme hasta el fin. Y hasta el fin. ¿Dónde? Donde siempre le pueda crear. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también guardado la fe, solo espero que me vengas a dar, vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. Y he peleado la batalla, la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también
también que he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar con la gloria de Cristo al venir. A su pueblo le tendrá que dar. Dígale, ya he peleado la batalla, Señor. Sí, aleluya, le diré mi carrera al terminar. Y también hemos guardado la fe, dado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Preparada al que luche hasta el fin. El Señor ofrecerá en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor. Todos los días hay que pelear la batalla. También he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder. Solo hay poder en mi Jesús, que la santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien muere y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres que libre tu orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Dígale, y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¡Aleluya! ¡Hay poder en Jesús! Vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a recoger de mí las ofrendas como parte del servicio. Seguidamente cantamos junto a ti. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta tarde por la oportunidad que nos da, Señor, de cumplir con el santo mandamiento. Les dimos las ofrendas, Señor. Provee los medios para poderlo hacer, y aquí que te da como hacerlo y uno lo haga, Señor, que de revelación en nuestros corazones
porque por revelación y de manera individual, Padre, que recibimos tu bendición cada uno personalmente. Te damos las gracias y lo hacemos en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y orar por ellas. Dice aquí: oración por mi tía Yolanda Plazas, por un esguince de tobillo, que sea el Señor poniendo su mano sanadora y se recupere pronto. Dios les bendiga, hermana Paola Arévalo. Amén. Que Dios sane a nuestra hermana. Lléname, Señor, el Dios rico, me diste la vida en tu presencia, Él es mi paz. Señor, llénanos, necesito volver en Jehová, quiero levantar mis manos. ¿Esto qué es? Bueno, son palabras muy lindas. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre amado, por la oportunidad que tenemos, Señor, de rogar, pedir al Dios Todopoderoso, al Dios que nunca falla, al Señor Jesucristo. Ponemos ante ti, Padre amado, a nuestra hermana Paola, para que seas tú, Señor Jesucristo, con tu mano santa y poderosa, con ese poder de sanidad que sobreabunda en ti, Padre. Que tú le des sanidad, Señor Jesucristo, en su pie. Que a partir de este instante, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, no sienta absolutamente nada, Padre amado. Que pueda caminar sin dolor. Que sienta que tú has estado, Señor Jesucristo, poniendo tu mano sobre ella, Padre. Damos las gracias, Señor. Oramos por cada hermano, por cada necesidad, por cada hermano que estará a través de internet. Rogamos por él, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir en pos de la gran victoria, Padre amado. Estamos librando una batalla todos los días contra el enemigo más peligroso que tiene la novia en esta tierra, que es el poder maligno de Satanás. Ayúdanos, Señor, para salir vencedores. Sabemos que tú vas adelante abriendo camino. Estamos confiando, Señor, en ti. Damos las gracias, la gloria, la honra y la alabanza. Y pedimos que todo sea hecho conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y así lo creemos en nuestro corazón. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Hay un himno que me gusta mucho y hace mucho tiempo no lo canto. Y se llama La diferencia es el Espíritu Santo de Dios. Y lo juntamos con Junto a la Cruz. Aleluya. Santo eres, Señor Jesucristo. Gloria, aleluya. Te amamos, Señor Jesucristo. Eres nuestra libertad. La novia sabe que el ángel de la muerte está para
pasando por la tierra una vez más, pa' que sus alas y los hombres desfallecen. Mucho no sabe que en la Biblia escrito está: Señor, la novia hoy se encuentra dividida, de un millón solo uno entrará. Sin el aceite no sanan las heridas, con tus pretextos aquí te vas a quedar. La decisión la tienes en tus manos, si amas a Dios, a tu prójimo amarás. No hay evasivas, hombres ni religiones, que el día del rapto te puedan levantar. Señor, la novia hoy se encuentra dividida, de un millón solo uno entrará. Sin el aceite no sanan las heridas, con tus pretextos aquí te vas a quedar. Señor, yo quiero ser uno de ese pueblo que estás sellando y un día te llevará. Mi Dios, dijiste, no toques a mis ungidos, que a los profetas han creído en cada edad. Señor, la novia hoy se encuentra dividida, de un millón solo uno entrará. Sin el aceite no sanan las heridas, con tus pretextos aquí te vas a quedar. Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no tenemos eternidad y tendremos el alma vacía. ¡Aleluya! Padre, derrama tu Espíritu esta noche sobre nosotros. Pronto, muy pronto viene Dios a levantarnos, y tristemente muchos se van a quedar. Solo en el sello del Espíritu Santo está el boleto para poder despegar. Señor, la novia hoy se encuentra dividida, de un millón solo uno entrará. Sin el aceite no sanan las heridas, con tus pretextos aquí te vas a quedar. Y junto a la cruz de Jesús murió, junto a la cruz de salud pedí, ya mis maldades el perdón. ¡A su nombre! Su nombre gloria. ¡Todo dígale! A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades el perdón. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre vivir, entonces a su nombre gloria, de gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades el perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar.
al encontrar en Jesús perdón. Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre. Esta fuente ven a buscar, paz y perdón allí encontrarás. A su nombre gloria, todo dígale, sí, a su nombre gloria. A su nombre gloria. Su nombre gloria. Cuéntele un aplauso a su nombre, mi hermano. Al nombre del Señor Jesucristo, el Dios, el Rey soberano. Bueno, hermanos, el tiempo se agotó. Ahora vamos a cantar la página 28. Con este tiro pasamos a nuestro hermano. A traer el pan de vida eterna. Cuán dulce paz. Paz.
especial en esta hora. Te damos gracias por esta oportunidad donde tú nos permites venir en la hora de la tarde a adorarte, Señor, a entonar los himnos de Sion y a escuchar de tu palabra, Padre. Señor, solamente pedimos que nos ayudes, Padre Santo, sabiendo de que por tu gracia nos paramos en este lugar, Señor. No es porque seamos más que nadie, Señor, ni porque sepamos más que nadie, Señor, porque creo que todos creemos y amamos este precioso mensaje, Padre. Ayúdanos, Señor, me quito de este lugar, que tú hables a tu pueblo conforme a la necesidad de cada uno, Padre Santo. Padre, y solamente toma nuestros labios, nuestros oídos, Señor, y que la palabra pueda bajar al centro de nuestra alma, Señor, y darnos, ayudarnos en ese crecimiento que tanto necesitamos en nuestra vida espiritual, Señor. Bendice cada creyente en esta hora, cada hijo tuyo, Señor, que ha venido, Señor. Creemos, Padre, que siempre tú estás donde hay dos o tres, dice tu palabra, y aún donde haya uno, es mayoría también, Señor. Bendice a cada persona que a través del internet también está conectado, Señor, en diferentes lugares, que tú los bendigas, y nuestras vidas las colocamos en tus manos en esta hora, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo los bendiga en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 6, una escritura muy conocida. Y vamos a hablar en esta noche de un mensaje que lo tituló el profeta, La influencia de otro. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Estamos en Isaías capítulo 6. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con gran voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor añada las bendiciones a su eterna palabra. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a hablar un poco sobre este precioso mensaje: influencias. Está el mensaje de influencia, el profeta lo predicó varias veces sobre el, hablando de influencia, y también habló del mensaje de la influencia de un hombre sobre otro y la influencia de otro. Quiero compartir un poquito de esto. La palabra influencia significa influir o tener a alguien bajo su poder. Eso es... como decir, yo no puedo dar un paso si otro no me dice que lo dé, ¿verdad? O yo no puedo hacer esto si fulano no me dice que lo haga. Es porque hay una influencia como un poder que esa persona no se puede mover si alguien no se lo dice. Pero yo creo que la iglesia del Señor, la novia del Señor, ella está influenciada por el Espíritu Santo. Y ella está sujeta a la palabra del Señor, a lo que él dice, la influencia de la palabra, la influencia del mensaje. Entonces, eso es lo que significa, bueno, hay mucho de ir para arriba para mirar, influir sobre otra cosa. Dijo el profeta que la luna, ¿cuántos saben que la luna tiene influencia sobre el mar? Cuando la luna está, ¿qué pasa con el mar?
La marea, dijo el profeta, la marea sube. ¿Sí? No está la luna y la marea baja. Porque hay una influencia. Entonces, cuando hablamos de influencia, dice el profeta, dice acá. ¿Les gusta la palabra del Señor? ¿A cuánto les gusta tener influencia? Ahora, yo quiero tener una influencia no mala. Quiero tener una influencia correcta, una influencia buena, que otro pueda seguir lo que yo haga. Una influencia correcta en cuanto a la palabra del Señor. Dice el hermano Branham, hablando de esta escritura que leímos, dice que este rey llegó a ser tan Usías, fue prosperado de una manera impresionante, que conquistó reyes, reinos, se hizo impresionante, construyó, dice la Biblia, se lo encuentra usted en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, se encuentra usted la historia del rey Usías, después de que su padre murió a Amasías, dice después de que él murió, que fue a un hombre justo y se había apartado del Señor y fue matado por su propio pueblo, Usías tomó, mejor dicho, tomó su lugar como rey. Y dice que era un joven, ni siquiera un viejo. Usías, era un muchacho joven. Creo que el profeta dice que era como de 16 años cuando tomó el reinado de su padre y fue ungido a esa edad. Dice, aún estaba, él tenía, dice el profeta, dice que era un hombre piadoso, tuvo una madre piadosa, un padre piadoso, pero bueno, la influencia de ser un buen muchacho piadoso, porque eso había sido lo que había sido puesto delante de él en todo momento. Entonces dice que Usías fue un muchacho piadoso, ¿por causa de quién? Por la influencia de sus padres que tenían sobre él. El padre de él dice que fue un hombre piadoso, Amasías, el cual murió, y dice su madre también era una madre piadosa, y él no podía hacer nada más con semejante influencia que ser un muchacho piadoso, porque eso lo había sido instruido y había sido enseñado lo que había visto delante de él todo el tiempo. Entonces dice el profeta, ¿saben lo que pienso? Todo el mundo tiene su propia opinión, pero uno de los más grandes, y en mi opinión, dice el presidente que hayamos tenido, está hablando de los Estados Unidos, fue Abraham Lincoln. No porque él era un republicano, sino porque él fue lo que fue, un hombre piadoso. Y fue criado para servir a Dios. Y si hay algo a lo que quiero darle alabanza, dijo él, por lo que mi vida fue influenciada, fue por una madre piadosa, la cual me enseñó a orar y a conocer a Jesús como mi Salvador. ¿Cuántos saben que una madre tiene que tener influencia sobre sus hijos? ¿Sí? ¿Qué se le debe enseñar a los hijos primero? Una madre. Muchas veces dijo el hermano Branham, nuestros hijos o los hijos, o los, bueno, del mundo, para hablarlo, saben más del muñeco de, ¿cómo lo podríamos llamar hoy? Bueno, cualquier muñeco que salga, saben más de él, de la historia de él, que la historia del Señor Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que mirar ¿qué está pasando? ¿En qué hemos fallado? ¿O qué fue? Dijo el profeta. Por causa, en nuestros hogares no se les está enseñando a orar y a leer la Biblia. Nosotros como padres, pues estoy hablando de lo que Dios puso en mi corazón, y eso no es contra nadie ni nada, pero muchas veces los padres nos sentamos en la sala a ver la televisión. ¿Qué creen ustedes que va a hacer mi hijo? Prendemos Netflix y ¿qué va a hacer mi hijo? Los que están en la casa, porque la influencia que yo les proyecte a ellos, eso los va a atrapar. ¿Sí? Porque la influencia, porque la Biblia dice también, hay un texto que dice, el hijo no hace nada hasta que ¿qué? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cómo? ¿Dónde está ese texto?
Dice, el Hijo no hace nada hasta que no lo ve hacer primeramente del Padre. ¿Sí? Jesús dijo, el Hijo no hace nada hasta que no lo ve hacer primeramente del Padre. Entonces el Hijo en la casa, si el papá es mentiroso, ¿qué va a hacer el Hijo? Ni de modo que sí. Si el papá le gusta hacer cosas incorrectas. Yo hace mucho tiempo escuché un tema de un precioso hermano. Cuando tus hijos te pregunten, ¿qué responderás? Hablando del pueblo de Israel, que Dios le dio las leyes y le dijo, esto lo doy para que en el camino, cuando tus hijos te pregunten, ustedes le digan qué es lo que pasó en Egipto y qué es lo que sucedió y por qué hacemos esto y por qué sacrificamos palomas, por qué sacrificamos cordero, por qué el sacerdote dentro una vez al año, es para lo que tengan memorial y ustedes les van a decir por qué. ¿Verdad? Ellos tenían que influenciar a sus hijos de la manera correcta por qué se hacían las cosas. Ahora nosotros, por eso nuestros hijos, lo que nosotros hagamos, dijo el profeta, en nuestra casa nuestros hijos van a ver eso. También dice la Biblia, en otro texto, una madre influencia a su hija, dice, tal la madre, a ver, ayúdame por favor, tal la madre, eso lo dice la Biblia, tal la hija. ¿Por qué? Dijo el profeta, si la mamá se ve, dijo, así lo dice, si la mamá se ve con el cabello corto, ¿qué es lo primero que ella ve? O si se pone una minifalda, ¿qué es lo que quiere ver a su hija? De esa manera. Se va al almacén y quiere vestirla como ella, porque ella se ve representada o quiere representar su figura también en su hija, porque está la madre, está la hija, dijo el profeta, es por causa de la influencia. Entonces, para tener buenos jóvenes, influenciarlos de la manera correcta, enseñarles la palabra del Señor, enseñarles a orar y a leer la Biblia y a amar el mensaje de la hora hasta el tiempo en que ellos tengan la responsabilidad y de ahí en adelante dependes del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice el profeta que Usías tuvo tanta influencia y tenía un amigo. Usías tenía un amigo llamado Isaías. Era otro joven. Y dice que Usías era consagrado, Usías iba y oraba, Usías iba a la iglesia y se llevaba a Isaías y los dos estaban juntos. Influenció tanto la vida de él que Usías, dijo profeta, Isaías iba a culto, porque Usías iba. Isaías era un profeta, venía con ese llamamiento, pero su vida estaba influenciada y oraba Usías y Isaías estaba allí. Dice el hermano Branham que Dios lo vio de esa manera tan influenciado que vio que, bueno, caminaba, en vez de Isaías orar, él no oraba, se sentaba en la banca. Isaías con el Señor, hizo profeta que Usías creció de tal manera, fue influenciado de tal manera que a lo último se salió de su lugar. Era el rey, era una bendición. Como rey, dijo profeta, Dios lo prosperó, lo bendijo de gran manera, pero cuando quiso tomar el lugar de un sacerdote, que era de entrar al tabernáculo y quemar incienso, eso lo encuentra en Segunda de Crónicas 26. Allí, dijo profeta, mordió el polvo de la derrota. ¿Verdad? Porque él era como rey una bendición, pero como sacerdote no. Y allí, dijo profeta, lo sacaron muerto del lugar santísimo, porque él quiso, le dijeron, no lo haga, que usted no está para eso. Dijo, no, déjeme, que Dios sigo muy bendecido y yo puedo hacer lo que quiera. Allí perdió todo. Entonces el caso de esto es que él andaba con un amigo que llamaba, ¿cómo se llamaba el amigo de Usías? Isaías, otro joven.
Y como lo vio que Isaías estaba muy recostado en el brazo de Usías, si Usías iba para al lado, él también iba allí. Si Usías iba para tal lugar, Isaías iba allí. Estaba influenciado, pero yo dije, un momento, así no es. Y dijo, profeta, le quitó esa influencia, le quitó la muleta. Porque muchas veces nosotros nos apoyamos porque el hermano camina, porque Julano camina, porque papá camina, porque... Y resulta que Dios, a Dios no le gusta eso, a Dios le gusta que usted camine solito. Esté papá, mamá o no esté, usted tiene que poner su mirada puesta, es en el Señor Jesucristo. No, que si el hermano no va a culto, entonces yo no voy. Entonces está influenciado ustedes por la vida de esa persona, perdón, por la persona, mas no por Dios. Porque la Biblia dice, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la influencia de otro, Usías influenció a Isaías. Pero dice el profeta que Dios le tuvo que quitar esa muleta, ese apoyo. Se lo cortó. Cuando Isaías se vio solo que ya no estaba Usías, ¿qué hizo Isaías? Se fue al templo, dice la Biblia. ¿Y qué vio allí? Dice que Usías entró en la presencia del Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vio serafines, vio todo, y reconoció, dijo, Señor, soy un hombre pecador, soy un hombre inmundo, y habito en medio de un pueblo inmundo. Dice que voló un serafín, con unas tenazas, cogió un carbón, y se lo puso en los labios, y le dijo, le has quitado tu pecado, ¿verdad? Entonces Isaías, como ya no tenía la influencia del rey, le tocó quedarse solito. Y ahora dijo el Señor, vamos a ver qué. E igual muchas veces el Señor hace con usted y conmigo. Muchas veces Dios tiene que quitar de nosotros las muletas. Porque papá camina, entonces yo voy porque mamá camina. Y un día ellos no van a estar, ¿qué va a pasar de nosotros? El domingo pasado leímos una parte que dice el profeta, que no esté mi papá, que no esté mi esposo, que no estén mis hijos, que no esté el pastor, que esté parado yo solo, ¿qué voy a hacer? Por eso la influencia suya y mía debe de ser la palabra, el Señor Jesucristo. Y tener su vida influenciada para influenciar a otros a hacer lo correcto. ¿Qué tal yo como cristiano, bueno, como predicador, diciéndole al hermano Marino, vámonos y tomemos por allí una, ¿cómo le dicen acá? Una cerveza, ¿una qué? Una litrona. ¿Qué va a pensar el hermano de mí? ¿Qué le pasa? Más si yo no estoy parado, o él no está parado realmente en la palabra, ¿qué me va a decir? Ah, sí, hermano, con esos calores, dice, vámonos. Y va cogiendo influencia esas cosas, ¿verdad? Entonces su vida como cristiano tiene que producir influencia para otros. Ahora, no una influencia mala, una influencia correcta. ¿Una madre? ¿Para quién? A ver, ayúdeme, por favor. La influencia de una madre, ¿para quién tiene que estar? Ahora, las cosas correctas. Porque los hijos atrapan todo lo que usted les enseñe. Hermanos, lo absorben como una esponja. Si usted enseña, si usted se viste correctamente, ¿cómo se va a vestir su hija? Mamá, yo quiero vestirme como usted. Pero si yo, como aquí tomo el ejemplo, una madre se viste incorrectamente, así querrá que su hija. Y no puede decirle a la hija que no se vista así, porque no tiene autoridad moral. ¿Sí? El hombre, el hijo no hace nada hasta que no lo hace ¿de quién? Del padre primero. Entonces, hijo, no tome cerveza y yo por allá tomándome una. Hijo, no vea televisión y yo ahí sentado en la sala viéndome a Rambo, viéndome no sé a quién. ¿Sabía usted que dijo el profeta que la televisión es la puerta del infierno?
Se acaban los amenes. Yo solamente estoy repitiendo lo que un profeta nos enseñó a nosotros. ¿Sí? Usted prende la televisión, hermano, y de una abre una ventana del infierno. Demonios llegan allí porque eso trae una influencia. Y vaya, sálguese de allí. Una película, usted se puede quedar 3-4 horas todo el día viendo películas. Y ponemos una predicación. Nos vamos para la cocina, mirar qué hay, a comer. Y dejamos que la predicación ruede. Y ya cuando falta así como, ay, vamos a ver cómo va a terminar. ¿Qué hacemos con la película? A veces la pausamos o mejor nos quedamos ahí hasta que. Porque causa una influencia. Pero yo lo que quiero, ahora no estamos hablando, contra nada para que me entiendan, hermano, sino las influencias de lo que se mueve. La televisión tiene una influencia, la música tiene una influencia. ¿Cuántos saben que la música mundana tiene una influencia así como la cristiana también? Cuando se canta correctamente, adoramos al Señor, trae influencia sobre el pueblo. ¿Y qué trae? Sanidad, liberación, ¿qué más trae? Gozo. Cuando usted entra en el espíritu correcto, dijo profeta, de una manera correcta, de su corazón comienzan a salir lágrimas, algo les llega ya, porque cada canto trae, dijo profeta, un mensaje del Espíritu Santo a su vida. ¿Verdad? Viene usted derrotado, dijo el hermano Branham a la iglesia, viene triste, con problemas, y comienza el hermano a entonar acá con el pueblo. Y automáticamente dijo profeta, usted tal vez con el pie como que no quiera y el ratico ya comienza a mover los labios, el último está levantando sus manos y adorando al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que nos, esa influencia, cuando cantamos correctamente, eso trae una influencia que trae sanidad, trae liberación, trae paz. Ahora, muchas veces los niños son propensos a copiarse los unos a los otros. ¿Se copian? Ay, a ver. Aún su modo de caminar, su modo de vestir, va a influenciar a otro. Voy a leer lo que dice el hermano Branham. Y tratan de pasar la escuela sin esforzarse. Pero ustedes saben, yo creo que si tan solo ustedes mismos lo tuvieran, entonces es algo que ustedes pueden apreciar, un examen con buena calificación. Mire, ustedes saben, si ustedes van a tener un examen al día siguiente, en vez de andar de arriba abajo por la calle toda la noche, levantarse la mañana siguiente y pensar, bueno, me voy a sentar al lado de fulano de tal, y ellos son inteligentes y ellos me van a ayudar. Yo puedo copiar de ellos. Si ustedes tan solo antes de que papá dé gracias en la mesa del desayuno y ustedes tan solo dijeran, papá, acuérdate de mí hoy, tengo que tomar un examen en química o sea lo que sea, entonces ustedes cuando usted ore, papá diga, Dios bendice a Juan o María en su examen hoy, les digo, eso cambiará las cosas. ¿Pero lo hacemos? No sé, ¿no? Entonces, si lo hacemos, solamente el profeta dice allí. Bueno, influencia. ¿Qué es influencia? Influir. Isaías estaba influenciado por Usías, pero yo le tengo que quitar esa muleta que Isaías se sentía muy contento, bueno, porque estaba Usías, porque oraba, porque era consagrado. Pues claro, él recibía la bendición, pero yo le dije, un momento, me tengo que quitar esta muletica para ver qué va a hacer mi siervo. Y ahí fue donde Isaías quedó solo. Y tuvo que encontrarse con el Señor hasta que su vida realmente fue cambiada. Y fue influenciada, pero por el cielo, dijo el profeta. Dice, esa frase siempre la ha utilizado desde muchos años. Y creo que la hemos escuchado y voy a repetirla. Nuestro enseñar correctamente, digan lo correcto, hagan lo correcto, piensen lo correcto,
y siempre estén pensando correctamente. Y yo tengo un pequeño lema: haz lo correcto, es tu obligación con Dios. A ver, ¿hacer lo correcto es nuestra obligación con quién? ¿O con el hermano? ¿Con el vecino? Piensa lo correcto, es tu obligación contigo mismo. Y seguramente vas a salir bien. Vamos a leer una escritura. Voy a leer el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Estaba leyendo acá que dice el hermano Bragan: estamos en un mundo de una influencia impresionante. Hablábamos el domingo y, bueno, el profeta nos habla que usted es un peregrino y extranjero. ¿Cuántos extranjeros sabemos acá en...? Bueno, yo soy un extranjero. A mí me ven y saben que no soy español. Soy un indio allá de Colombia. Automáticamente la gente sabe. Ah, es colombiano. Ah, es de tal lado, es de Venezuela o es de Ecuador. ¿Sí? Ahora, en la vida espiritual, la gente tendrá que saber quién es usted. Que su vida, no que pertenezca a un grupo, ni que pertenezca a fulano, ni que es el mejor o el peor. Hermano, Dios, o mejor, su vida, su influencia tiene que caracterizar por la manera en que usted habla, se expresa, el mundo lo va a identificar a usted. Por su modo de vestir. Hablando espiritualmente, ¿cómo van a...? Ah, no, es... Vea, pero este que es cristiano y que evangélico, no sé cómo le irán acá, pero viste como un mundano. ¿Qué influencia va a tener? Pero como somos peregrinos extranjeros, estamos de paso en esta tierra, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro comportamiento, todo tiene que ser totalmente diferente al mundo. Dijo el profeta: en nada nos parezcáis o se parezcan al mundo. Alejen toda apariencia de pecado. Leemos Efesios, capítulo 2, verso 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estaban muertos? En los cuales están andando. A ver, ayúdenme, por favor. O es que no sé leer. O están andando. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Andamos? ¿O anduvimos? ¿O todavía estamos andando allí? Siguiendo la corriente de este mundo. O sea, la corriente es la influencia de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos obedientes. O sea que hay una influencia de desobediencia en este tiempo final a la palabra. ¿Sí? ¿Y es por qué? Por causa de la corriente o la influencia que hay en el mundo. Y si usted no se cuida, dijo profeta, la única manera, llegamos al mismo punto, de usted estar protegido cuanto a esto, es estar sellado con el Espíritu Santo. Lo estaba leyendo y voy a leérselo para terminar. Voy a leer 1 Corintios 15, 31.
Primera de Corintios 15:31. Dice la palabra: no erréis, las buenas conversaciones. Ah, no, es que no sé leer bien. ¿Cómo es que dice allí? A ver, ayúdenme, alguien que lea duro. Las malas. Hay otras versiones, tengo una versión que dice: las malas compañías corrompen las buenas . Bueno, voy a leer lo que dice el profeta. Entonces, mire, las malas conversaciones, ¿qué corrompen? ¿Por qué? Dijo el hermano Branham: deje un perro que no tiene pulgas, que se eche con uno que tiene pulgas. ¿Cómo termina ese perrito? ¿Se llena de pulgas o no se llena? Entonces, para nosotros, los creyentes de la palabra, jóvenes, ancianos, viejos, tenemos que tener mucho cuidado, porque las influencias, las conversaciones, corrompen. Y es como una gotera. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que es como la gotera continua que cae sobre la roca, que al último me hace el hueco hasta que la parte? Así empieza. Entonces, para que tengamos cuidado, en otra versión que tengo dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Una persona del mundo puede venir a influenciarlo a uno, a un creyente, si no está bien parado y fundamentado en la palabra, ¿sí? Lo va a influenciar. Comienza a decirle: mire, tan boba, usted mire que parece una viejita con ese pelo largo y esas faldas largas, mire. ¿Y qué comienza a veces la joven a pensar? Ay, uy, no, yo me voy con una viejita y... Y el joven: yo me voy como un viejito. No, yo me tengo que vestir mejor de cierta manera para poder presentar mis músculos y poder. Porque automáticamente hay una influencia que entra en la persona y comienza a atraparlo. Y por eso, dijo profeta, la única manera de no estar influenciado por las cosas incorrectas es que usted tenga una experiencia personal con Dios. Que nazca de nuevo y sea sellado con el Espíritu Santo. Será lo único que le hará inmune a estas cosas. De resto, en el camino, si no se encuentra con Dios, dijo el profeta, encontramos cristianos arrumados como, ¿cómo se llama aquí el donde llevan los carros, hermano Carlos? El desguace, no sé cómo le dice. ¿Cuántos? Yo nunca he ido, pero los he visto de lejos. ¿Cuántos han ido? Yo creo que muchos los de acá. Encuéntrase carros allá arrumados por pilas. Y así dijo el hermano Abraham: si no hacemos las cosas correctas desde el principio, vamos a terminar. Y por eso encontramos muchos cristianos arrumados como chatarras, que dice. Leo esto y los dejo. Entonces, eso es la Biblia, mi hermano. La Biblia dice que vino para corregir, ¿para qué más? Para redarguir, para ayudar, para consolar. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Voy a leer acá. Bueno, podemos hablar tanto de la influencia del joven rico. Ya escuchamos, el joven rico es un personaje que guardó los 10 mandamientos. No era cualquier persona. El joven rico guardó los 10 mandamientos, pero aún con todo eso, rechazó la palabra, la oportunidad que tuvo, y allí perdió todo.
dice el hermano Branham, mensaje de la escritura en la pared, y lo dejamos así. La escritura en la pared, verso 84. Las cosas vulgares, inmundas, sucias, que se permiten, programa sin censura. ¿Cuándo empezó? Miren atrás en la historia. Comenzó ahí en los días de Clara Bow. Y cuando ese tejano impío y mañoso fue allá e hizo estas ropas interiores femeninas que las hacía lucir sexy. Y eso comenzó. La primera canción vulgar que dejaron pasar sobre las mujeres que bajaran sus medias y mostraran sus bonitas rodillas. Ellos se salieron con la suya y ahora están sin censura. Pueden decir y hacer lo que quieren. El diablo se ha tomado la cosa sin un solo disparo. Así es. ¿Qué creen ustedes que esas prostitutas de Hollywood hoy en el infierno harían si pudieran regresar? La harían diferente. Pero su influencia sobre el mundo ha encendido al mundo en una llamarada de corrupción. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué debe hacer la influencia de la iglesia cristiana? Encender al mundo en llamas con el cristianismo. Pero en lugar de eso, tratamos de seguir el ejemplo de ellas. Cristo es nuestro ejemplo y no alguna estrella de Hollywood o alguna estrella de televisión. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Cristo. Ya. Por eso hay un mensaje que dijo el profeta. Cuando los jóvenes dicen, es que me quiero parecer a la estrella fulana de tal, o los jóvenes al fulano de tal, dice el profeta, usted no anhele eso, anhele parecerse a María, a Sara, a Rebeca, a Elizabeth. Y los jóvenes también, dijo el profeta, traten de seguir ese ejemplo, parecerse a Josué, a Calé, a aquellos hombres que se pararon por la palabra del Señor. Así debe de ser nuestra influencia. Ahora, cuando usted tiene una influencia correcta, el mundo querrá ser como usted. ¿Sí? Ay, hermano, yo quiero ser como usted. Pero es que no puedo. Ay, hermano, yo quiero caminar, porque la Biblia dice que ¿qué produce la sal? A ver, ¿qué produce la sal? Y la Biblia dice que Dios nos puso como sal de la tierra. Entonces, su vida, mi vida tiene que producir, sea otro. Pero no sé de parecerme al mundo ni de otras cosas, sé de ser como Cristo. Que el mundo pueda decir, ay, realmente allí un verdadero cristiano, quiero ser como él. Dijo el hermano Abraham eso con esos cierros, si quieres se coloca de pie, por favor. Dijo el profeta esto, la gente no viene a culto. Los vecinos no vienen a culto, pero ellos están vigilando nuestras vidas todos los días. Aunque no vengan acá, pero ellos saben que algo diferente tiene usted. Y ellos vigilan la vida suya y mía porque tiene una influencia en su hogar. Aunque no vengan acá, ellos están constantemente vigilando nuestra vida. Y que nuestra influencia sea solamente para servirle al Señor Jesucristo. Humillarnos, levantar nuestras manos, adorar al Señor. Eso es, vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu palabra. Padre, cuando hablamos de influencia, entendemos, Señor, de que la novia debe de tener una influencia correcta sobre el mundo, Señor. No queremos copiar al mundo. No queremos traer las cosas del mundo que no sirven, Señor. Antes queremos deshacernos de esas cosas que estorban y queremos tener una influencia, la influencia del reino de los cielos en nuestras vidas, Señor, para hacer lo correcto, para adorarte y servirte a ti, Señor. Padre, entendemos por tu palabra, allí está el plano que tú mandaste para nosotros poder entrar al reino de los cielos, Señor. Pero Padre, es la única manera de entrando al cuerpo místico
del Señor Jesucristo, bautizados por el Espíritu Santo. Y creo que la única influencia correcta que nosotros debemos de tener, Señor, que el orgullo desaparezca, que la altivez desaparezca, que todo se vaya, Señor, y que nuestra vida pueda reflejar la vida de Jesucristo a través de nosotros, donde quiera que estemos. Y como tu misma palabra dice, lo que es nacido de la carne, carne es, donde esté. Esté en la iglesia, esté en el trabajo, esté en la playa, esté donde esté, es carne. Y va a mostrar, la carne siempre va a estar allí en las cosas de afuera. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, en la playa, en el trabajo, en el colegio, siempre va a ser diferente a los demás. Su vida va a ser diferente. Mi vida va a ser diferente, Señor. Ayúdanos a ser influenciados de la manera correcta, Señor, la cual es tu palabra, el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, que, como dijo tu santo profeta, si uno camina o el otro no camina, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque yo quiero llegar al fin del camino con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, bendícenos a cada uno de nosotros en esta hora. Te damos las gracias por tus bendiciones. Bendice a cada uno. Ayuda, Señor, si hay peticiones detrás de cada mano levantada, que tú lo ayudes. Ayudes a cada persona, Señor. Conteste sus necesidades. Lo ayuda a resolver sus problemas. Y que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Padre. Ayúdanos. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros vamos de paseo y tenemos siempre pendiente el día, la hora, el momento del culto, mi hermano, para estar allí acompañándonos en espíritu, como lo está haciendo el hermano Rodrigo, mandó una foto muy bonita de donde están ellos, de La Rioja, están en la sala de la casa, en mesa redonda, preparados, viendo el culto, ellos están en sintonía con nosotros directamente desde La Rioja. Que Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo, a hermana Mari, a don Miguelito, a hermana Orfilia, Melisa, Paloma, a hermana Gloria,
su hijo Jonathan y Juan Miguel, que Dios les guarde y les bendiga a todos. Les amamos, les recordamos y esperamos su pronto regreso. Nos agrada saber que están en espíritu acompañando desde ese lugar. Vamos a salir, oremos. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza esta tarde, porque hemos podido, Señor, escuchar tu palabra. Nos has hablado, Señor Jesucristo, a través de los labios de tu siervo, el cual ha impartido el pan de vida esta mañana, esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Padre, y esperamos, Padre Celestial, estar nuevamente juntos, reunidos, el día domingo, día de resurrección, escuchando tu voz a través de nuestro hermano que traerá la palabra. Damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a salir cantando Oye Jehová. Oye Jehová, que mi alma esté cantando. Quiero, Señor, tu nombre alabar y proclamar tu reino celestial, y así cantar alegre un cántico triunfal. Y ahora vivo alegre cantándole al Señor. Y ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma cantará. Oye Jesús, mi alma te alabará. Quiero ensalzar tu nombre sin igual, tu gran poder anhelo anunciar, y así cantar alegre.